Hola, hola amigos. Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a reaccionar a 50 cosas raras que solo pasan en México. El día de hoy vamos a ver si realmente somos tan mexicanos como decimos nosotros ser. Espero que este video me lleve muchas sorpresas y conocer más cosas de México. Sí. Antes de continuar, solamente les quería recordar que si están nuevos a este canal, bienvenidos. Mi nombre es Nancy. Mi nombre es Rodolfo. Y también quiero dejarles saber que pasen a suscribirse para que sean parte de nuestra familia. Y también prendan esta campanita de notificaciones para que no se les pase ninguno de nuestros futuros videos. Así, vamos a darle. Nos encantan los besos y los abrazos. Por lo general, cuando nos encontramos con un amigo, amiga o familiar, nos abrazamos. Además, cuando nos presentan a alguien de diferente sexo de manera informal, lo saludamos con Eso sí, una vez yo fui a Tijuana con un amigo. Fuimos a Tijuana porque habíamos visto un carro que nos gustaba y fuimos con la intención de comprar el carro. Llegamos a la casa de su suegra de él. Estaban sus familiares, estaban sus cuñadas y me las presentó. Yo fui, le saludé, le extendí mi mano, ella me agarró la mano y me quiso dar así como un beso, pero en el cachete. Y mi reacción fue de hacerme para atrás. Y mi amigo se comenzó a cagar de la risa. Me dijo, oye, es que aquí se saluda de beso. Y yo pues estaba agarrando un monte, yo estaba pensando otra cosa. Y pues, sí. La conciencia que se le van a llevar el chisme, Nancy, se va a enojar. Miles de tiendas Oxxo, casi están en cada esquina. Eso sí. Garrafones de agua, pasando por recargas para teléfono y hasta se pueden hacer depósitos bancarios. Lo chistoso es que aunque estas tiendas tienen dos cajas para cobrar, casi siempre solo funciona una. Y eso hace que los clientes odien este lugar. Al ser vecino de Estados Unidos, existe una relación amor-odio con este país. Por ejemplo, soñamos con ir a Disneylandia, pero odiamos que nos ganen en el fútbol. Además, a los estadounidenses los llamamos gringos, pero cuando somos adolescentes, nos encanta salir con las gringas. La higiene de los mexicanos es bastante buena, comparada con otros países. Ocupamos mucho gel. Eso sí. Bastante. Lo aceptable es medio frasco diario. Que ya no aparece en la televisión, sigue siendo muy utilizado en los chistes de internet. Chabelo es un adulto que se viste de niño y tenía un programa infantil de concursos los domingos, lleno de comerciales. Para los extranjeros, era realmente perturbador que un anciano apareciera en un programa familiar cada domingo. ¿A ti te dicen Diego el té? No. Sí. Diego el Terco. Sí. En los baños públicos casi no hay papel de baño y jabón, especialmente en escuelas y oficinas de gobierno. A mí se me hace raro que en México te vendan el papel de baño cuando quieras ir a un lugar público. Eso no pasa aquí. Normalmente los baños públicos son públicos, cualquiera lo puede ir a usar. Y pues, el papel de baño está gratis. es gratis, no te lo venden. Y fuimos al zoológico de Tijuana. Nancy quiso pasar al baño. Y iba con su prima y una señora que estaba sentada ahí dijo que necesitaba como propina para entrar al baño en el zoológico. Su prima le dio 50 pesos y agarró un pedacito de papel. Y Nancy también iba a agarrar un pedacito de papel y la señora dijo, oh, ocupo propina. Y dijo, oh, pues mi prima ya te lo dio. Y dijo, no, ella lo dio por ella, pero faltas tú. Los 50 pesos no le fue suficiente cuando la demás gente, ellas miraban que claramente la demás gente le ponía como de 2 pesos, 3 pesos, y 50 pesos se le hizo poco a la señora. Y pues, está raro que te cobren. Y en ese lugar, pues, tan siquiera nos habían dado un poquito más, nos dieron un pedazo tanto así. Y en otros lugares que pagábamos menos, nos daban más. Se nos hizo injusto. Además, cuando salimos de un restaurante o un lugar donde comemos o terminamos una comida, le decimos a las otras personas que siguen comiendo, aunque no sean nuestras conocidas, la palabra provecho. Nos encanta jugar con la homosexualidad y abundan palabras para esta, aunque algunas son consideradas despectivas, como etc. Existen botaneros y cantinas, las cuales te traen comida gratis mientras estás tomando una cerveza.
completamente gratis. Y entre más pides alcohol u otra bebida, más comida te dan. Y es que la comida mexicana y la cerveza mexicana es una combinación campeona. No, acá aparte de lo caro de la cerveza, te cobran. Te cobran los chips, los chips y salsa te cobran, te sacan un ojo de la cara. Cuando tomamos café, por lo general lo acompañamos con un pan dulce. El más famoso de ellos es la concha. Ese pan lo rompemos en pedacitos y lo metemos al café con las manos. Y luego mojadito lo metemos a la esto lo conocemos como sopear. Por lo general, siempre estamos botaneando. Antes de la comida nos dan totopos o tostadas con salsas, o chicharrón con guacamole, etc. Aquí en Estados Unidos los restaurantes te lo venden. Muy puntual. Sí. La mayoría de personas fallamos en esto. Por ejemplo, citan a la una para que los invitados lleguen a las 4. No, eso sí. He llegado a las 8 de la noche a las fiestas que empezaron a las 12 del día. Sí, qué pena, pero bueno. Nuestra catsup es bastante dulce comparada con otras catsup que se consumen en el mundo. Además, nos encanta ponérsela a las pizzas. ¿A la pizza? Hay negocios que se dedican a rentar exclusivamente baños, donde se cobra. Oye, ¿ves? Y una persona afuera dando cantidades mínimas de papel de baño, ya que si quieres más papel, te cobran un extra. Sí, te pasa eso. La área es muy informal. Hay mucha comunicación entre alumnos y maestros. Es Moisés Vázquez, maestro universitario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Es un maestro? En el Laboratorio de Lenguaje de Programación. Los mexicanos amamos el cine. Increíblemente, ver una película no cuesta tan caro. Además, hay muchas promociones para entrar al cine al 2x1. Por ejemplo, todos los días miércoles entran 2 personas por el precio de 1. Pero lo más extraño para los extranjeros es que en los cines hay dispensadores con salsas picantes para la... Y aquí no. Mexicanas como Soriana o extranjeras como Walmart tienen pasillos grandes con licores y bebidas alcohólicas. Sí, pasillos enormes con puras bebidas alcohólicas. Aquí también. Los extranjeros se sorprenden que todos vendemos algo, sea en las esquinas, afuera de sus casas o hasta en los camiones. Y la mayoría de esas ventas informales no tienen permiso. Hay asiáticos en las tiendas de tecnología y restaurantes asiáticos, pero en ningún otro lugar. ¡Oh, sí, se entona! Para hacer fiestas, y las fiestas mexicanas involucran a toda la familia. No hagan caso a lo que la televisión estadounidense dice de México, no es nada como lo pinten. Si tu tono de piel es muy oscura, acostúmbrate a ser el centro de atención en México, ya que aquí hay pocos lugares con personas de ese color de piel. Le ponemos limón a todo, a las sopas, a las botanas. No, sí, mi suegro es así, a mí no me gusta así. Tiene que tener un limón al lado de él siempre, para todo. Yo se lo pongo, pero a ciertas cosas como los tacos, a cosas pues que yo sé que lleva limón. Pero mi suegro se lo echa a todo. Casi cae a su hasta el café. Casi, ¿eh? ¿Pero la pizza no me... Arrastrillo, no más. A la puerta me quedó rinchine. Oh, al pelo, ese sí sabía del pelo. Es casi en cada esquina. Y los tacos cambian de receta y hasta de tortilla por la mañana, por la tarde y hasta por la noche. Amamos el guacamole y el aguacate. Eso sí. A Nancy no le gusta el aguacate. Salsa o chiles picosos. Tomamos mucho refresco y en cantidades exageradamente grandes. Coca. Todo lo que se hace en México, pero es un tabú hablar de esto en público. Además, existen los narcocorridos, que son canciones dedicadas al narco. Sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. A los mexicanos pareciera que no nos importan los monopolios, ya que existen muchos, como Telmex en telefonía fija, Telcel en telefonía celular, las cuales son del mismo dueño, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Hay palabras que tienen múltiples significados, como chingar, pedo, madre y padre. Eso sí.
El racismo no es tanto problema en México. Lo que sí es un problema es el clasismo. Es decir, aquí en México no importa tu color de piel, pero sí importa cuánto dinero tienes. Sí, esto realmente es un problema en mi país. A las personas les encanta regatear en las tiendas locales. Siempre intentarán pagar menos de lo que pide el vendedor. Y nos enojamos si no nos hacen un descuento y nos sentimos contentos si logramos obtenerlo. Lo de regatear yo lo aprendí por un cuñado cuando íbamos a Tijuana. En el momento de pasar la frontera, todo el tiempo se te arriman unas personas queriéndote vender literalmente todo. Simplemente lo único que tienes que decir, ¿sabes qué? Estoy buscando un gabán. Y aunque ellos tengan cuadros que están vendiendo, van... y regresan, y no, ¿qué está tu gabán? O necesito una cobija, o van y te la consiguen. No sé cómo la hacen, pero todo lo que ocupes ahí te lo dan, sí. Te lo dan en la línea. Y yo lo aprendí porque una vez quise yo comprar un gabán y me lo querían vender en $35 y mi cuñado dijo, no, estás loco, es un precio muy caro para un gabán. Y le dijo, te doy $10. Y yo en mi mente, yo tenía que 13, 14 años, y mi mente dije, ah, cabrón, pues muy poco, sí, de 30, de 35 a 10 dólares, pues se me hizo muy poco y le dije, no, pues yo tengo los 35, pues yo en ese momento no pensaba de que la gente que estaba ahí en la garita, pues te lo venden como a triple, a cuatro veces el valor de lo que vale en realidad. Unas veces es justo regatear y unas veces no vale la pena. Existen dos tipos de mexicanos: los provincianos, que vivimos fuera del centro del país, y los chilangos, que viven en la capital. Y tenemos un pique jurado con ellos. ¿Por qué? Separado, ya que es muy grande y es que cada estado de la república es completamente diferente a otro. Aún así, cuando hay un desastre nacional, nos apoyamos mucho mutuamente. Nos encanta crear fusiones con comidas extranjeras. Por ejemplo, a los makis les ponemos queso Filadelfia. Sí, en Japón no se le pone queso Filadelfia a los makis. Y a la pizza le ponemos frijoles. ¡Oh! Makis es como sushi payos, ¿no? ¿O qué? No, makis es como una crema o algo. Es algo más que así. Es un producto mexicano. Como esto de la pizza, ponerle frijoles ya se pasaron. Sí. Cuando visitas la casa de un amigo, aunque no seas esperado, normalmente él te invita a comer. Oh, eso sí. Siempre nos invitan a comer. Nos encanta gritar, y en las canciones rancheras tenemos un grito conocido como el grito mexicano. Puedes encontrar grupos de borrachos en las calles, llamados los Escuadrones de la Muerte. No manches. ¿Por qué así? Porque están viendo fijamente un mexicano, ya que lo consideran una ofensa. En México siempre se dice, mi casa es tu casa. Entonces, cuando hablamos de nuestra casa, decimos, oye, te invito a tu casa, que significa, te invito a mi casa. Sí, es bastante extraño y difícil de explicar. ¿Te imaginas? Te invito a tu casa. En México hablamos mucho de todas las misiones. Vamos al lugar equivocado. Sino simplemente porque somos bastante burlones. Todo el tiempo pasan vehículos con bocinas vendiendo o comprando cosas por las calles. Por ejemplo, comprando fierro viejo, colchones usados, o vendiendo pan, fruta, empanadas, pescado, etc. Se compran colchones, tambores. ¿Todavía se hace eso? No, a lo mejor no sé. Se le grita mucho a las mujeres en las calles, se le chifla y se les dicen piropos. Yo, en lo personal, familia, no estoy de acuerdo con esto, pero pasa y es bastante normal. Comemos mucho con las manos y nos acompletamos con las tortillas. En muchas comidas ni siquiera te pasan los cubiertos en los restaurantes. Se ocupa mucho y ya no es una grosería, simplemente es una muletilla para referirse a alguien. ¿O no, güey? ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Hay mucha gente que es de México, pero también todavía se ofende por la palabra, güey. Sienten que lo estás llamando como si fueran animales. Los domingos, todas las tiendas comerciales y negocios abren. Los dulces para niños tienen bastante chile. Los niños mexicanos se acostumbran a comer picante. En México no respetamos por lo general las reglas y tampoco las autoridades, incluyendo la policía. Eso también no me gusta, pero también pasa seguido. Existen varios videos en la red de personas peleándose a golpes con la policía. ¿Quién se lamentaste?
¿A quién se lamentaste? ¿Qué momento? ¿Qué momento? No, aquí haces eso, te revientan a balazos. En México se ocupa mucho el ahorita, que significa sí se va a hacer, pero cuando se pueda hacer. Por ejemplo, cuando tu mamá te pide algún favor, tú le dices, sí mamá, ahorita. Significa que tal vez nunca se va a realizar. Pero entonces llega la chancla. La chancla voladora. Siente que tu mamá te va a pegar con su chancla, también llamada sandalia. Y aquí es al revés, y le digo yo a mis niños, ahorita. Y cuando me dicen, ¿qué no ahorita es ahorita? Y les digo, ah, niños, espérense, y ya es como ya tengo que decir que se esperen y ya. En México somos muy buenos amigos. Un mexicano rápidamente te brinda su amistad. Y si necesitas algo, de inmediato te apoya. Ahora sí, familia, estas son 50 cosas raras que solo pasan en México. Bueno, pues fue todo por el video de hoy. Me gustó mucho. Habían cosas que no sabía yo. Como yo no sabía que los chilangos tenían problemas con los demás estados, yo llegué a conocer a un muchacho del DF y yo le dije, oh, ¿eres chilango? Y se enojó. Me dijo, yo no soy chilango, yo soy capitalino. Y le dije, pues es lo mismo, ¿no? Y me dijo, no, que sepa que. Y yo de ahí entendí de que a una persona, porque él me, según, supuestamente me explicó que como si son originarios de México o del DF, que son capitalinos, y que si son de otros estados y llegan a vivir en el DF y tienen hijos, ellos son chilangos. Algo así, no estoy tan seguro cómo funcione. Pero él se ofendió cuando yo le dije chilango. Déjenme saber si es una ofensa para alguien o cuál es la manera correcta en la que yo me puedo referir a alguien sin que se ofenda. Casi todos supimos, así que pues pasamos la prueba. Somos 100% mexicanos, aunque no hayamos nacido allá, pero somos de México. Si les gustó, déjenos un bonito like, comenten qué le gustaría que reaccionáramos en el siguiente video. Y pues, si no se han suscrito, suscríbanse. Y es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.